Viernes 27 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario BC, Diario El Día, también la prensa digital. Eh, vamos a iniciarlo, estamos a la espera de que llegue Yolanda Pedrosa, mientras tanto comenzamos con este recorrido. Vamos con el titular que más se repite. En el día de hoy, que es la famosa moción de censura en el Ayuntamiento de Baena. Titula el diario El Día, la retirada de la moción de censura a onda la división política en Baena. Los socialistas desisten de echar por ahora a la alcaldesa del PP tras dos plenos broncos con reproches entre los partidos y descontrolados. Los tribunales serán los que decidan. También en el diario Córdoba aparece la portada, la moción de censura en Baena fracasa antes del debate. Titula el diario Córdoba. Y en el diario... A veces en la primera página las dudas legales y el positivo COVID de una edil frustran la moción de censura en Baena. Bueno, pues como les decía, ya ayer avanzamos, eh, está, ya está aquí Yolanda, que se siente mientras. Eh, ayer hubo dos plenos en el Ayuntamiento de Baena, el primero a las nueve y poco de la mañana, eh, sirvió para que la alcaldesa Cristina Pierra Gorda tramitase la adscripción al grupo de no adscritos del concejal de Iporva, presuntamente expulsado, porque ni siquiera en eso se acaba de poner de acuerdo. El Alfonso Rojano nos dice que le han expedientado, pero no lo han expulsado todavía porque está por recurrir, por resolverse su expediente, mientras que Iporva asegura que el concejal sí que está expulsado y por lo tanto tiene que unirse al grupo de no adscritos, con lo cual incumpliría el pacto transfugismo. Y poco después... <coughs> De este, de este pleno a mediodía hubo el segundo pleno que fue quizá aún más esperpéntico que el primero, donde el presidente del pleno, que era Luis Moreno por cuestión de edad, pues eh, decidió inicialmente expulsar del salón de pleno a una concejal porque tenía de COVID, ¿verdad, Yolanda? Sí. Buenos días. Y, y ahí se quedó el lío, se levantaron y se quedó el asunto para mejor ocasión. Si sí, el día, la verdad, que, tuvo, tuvo, que nos tuvo entretenidos toda la mañana, sí, sí, ya el sí. tema del COVID creo que fue eh, la gota, la gota ¿no? <laughs> que como el vaso. ¿no? De pronto ya en plan como... Y además un poco más, ¿no? Eh, creo que aquella tiene COVID. ¿no? O sea, si no estuviera ya más la cosa, encima me habéis traído a alguien con COVID. ¿no? Después no quedó claro si es verdad o no que, que la mujer tenía COVID. Cristina Vidal se <laughs> llama concejal de... <laughs> Exacto. <Carolina. risa> Pero pero tampoco lo negaron, ¿no? O sea, eh, pues, dijeron que habían pedido un pleno telemático, en fin, cualquier cosa, todo lo que pasó ayer en Baena, la verdad que fue lo que tú dices: una situación totalmente esperpéntica. Quizá el ejemplo de lo que no debe pasar en política, precisamente sí. en unos momentos tan complicados y tan difíciles como los actuales, no, en los que sí. se busca estabilidad, ¿no? lo que no tiene vaina no, lleva verdad o durante unos, unos bastante tiempo desde, porque era una situación un poco insostenible, que siempre están ahí jugando un poco con ese ese voto y que les va. da, exacto, de ¿cómo nunca me acuerdo y, y de va, este. y, y por independientes va. por vaena y el bendito. Exacto. Eh, y ya desde que pues Luis Moreno y, y Alfonso Rojano, pues ya eh, partieron peras, ¿no? Pues entonces eh, la situación se ha vuelto todavía más insostenible. Pero los días de ayer, desde luego, eh, bueno, acabará en los tribunales. Ahora espera a que esto, esto salga, no es un juicio rápido, entiendo, ¿no? Y. y la situación en Maina no va a ser, sí. no va a ser buena en una situación donde lo que se necesita es un pues una actuación consistente, ¿no? Sí, hay que recordar que en Baena, lo comentamos siempre, hay 17 concejales, de los cuales el equipo de gobierno solo tiene eh, 8. Eh, son 19, creo, ¿no? Son, no tiene uh -huh. 7 el equipo de gobierno. 4 del PP sí. y 3 de Ciudadanos sobre 17, con lo cual la mayoría es muy frágil. Solamente saca adelante las propuestas. Si cuenta con los votos de Luis Moreno, que hasta ahora además denuncia a la oposición que está ejerciendo de facto Tum, que es el quien sí, decide, hace sí. y deshace. ¿Cuál es el problema ahora? Haya o no haya cambio de alcaldesa, de alcalde Cristina y Gorda, que ahora, y Gertrónia advirtió ayer que rompía, que rompía relaciones con el Partido Popular. Y que Alfonso Rojano no sé qué va a hacer a partir de ahora, pero me sospecho yo que no va a votar con Pepe Ciudadanos, con lo cual la mayoría no sale por ningún sitio ya. Porque aunque no le echen de su, aunque le echen de su partido, aunque no prosperemos en de censura, Está claro que las mayorías en vaina ya no existen, porque el equipo de gobierno, incluso sumando a Luis Moreno, Serán ocho contra nueve. En cada votación perderán cada una de las votaciones. Los números no van a salir en ningún caso, con lo que la situación es de paralización total de, de, de la localidad y de todos los proyectos que estén en marcha hasta que esto no se solucione, ¿no? Después la situación, por ejemplo, de Alfonso Rojano es complicada también, ¿no? Porque eh, en este tema además sale otra vez a la palestra el tema del trasfugismo, ¿no? Sí o no. Y, y, y también es verdad que que no se debatiera ese punto precisamente no fue un, muy acertado, ¿no? Sí. En, el, en ese primer pleno, ¿no? Es que de se puso una trampa ellos solos porque sí. han utilizado en la ley, antitra, ley antitrafugismo para en, desalojar a Teresa Rodríguez del Parlamento de Andalucía uh -huh. hace dos días, como quien dice, y claro, y no estaba bonito Teresa ahora. también para, para recordarlo. Efectivamente, <laughs> o sea, ella le echaron porque abandonó su partido para irse sí. a otro, y ahora no parecía muy estético, no sé si ético, pero al menos estético, que uh -huh. se apoyara en Edil Tráfuga. Que por cierto, no tengo yo muy claro qué hacer Tráfuga, porque que tú te vayas, está claro, pero que te echen también a ser Tráfuga. Ahí claro. donde está un poco quizás, el debate, en este caso, casi casi semántico, ¿no? Sí, sí, pero pero es, eso es lo que dice Alfonso, ¿no? Yo, oye que yo no me he ido, que yo no me he ido, a, a mí me habéis mandado, me habéis invitado a irme, ¿no? Uh -huh. O sea, que por qué yo soy un tráfuga, ¿no? <laughs> En fin, tienen ahí que dilucidar muchas cosas, pero la situación no, 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 no parece que vaya a ser muy, muy optimista para la localidad en los próximos meses. Y la gota que colma el vaso ya hay que recordar que el, la alcaldesa de Baena Cristina Pierna Gorda, si se cumple el acuerdo, lo será solo hasta mayo. Porque hay un acuerdo en vaina uh -huh. para que gobierne cuatro, dos años el Partido Popular, que sacó cuatro concejales, y los otros dos, el ciudadano, que tiene, esa es la penúltima fuerza política de Vaina, sí. tres concejales de 17, y gobernaría a partir de mayo. Se complicaría todavía en pan la cosa, porque yo no sé hasta qué punto hasta qué punto vaina es gobernable con tres concejales de 17. Cuando no tenga apoyo de Iporva al menos el apoyo partido, con la oposición enfrente y con menos peso, con menos músculo de partido, no lo mismo el Partido Popular de la Provincia de Córdoba que el que tiene Ciudadanos. Evidentemente, y con... Hombre, contará con el apoyo, evidentemente, del PP, pero contará con Luis Moreno, parece ser que, que Luis Moreno, sí ahora mismo... Es, la foto de Colón eh, ahora con Luis Moreno. <laughs> apoyaría eh, esas... Pero aún así, lo que tú dices, es que no siguen cuenta. sin salir no los números, no salen las cuentas, ¿no? Con lo que... <coughs> lo único que, que parece más lógico si esto no se solventa es pues unas elecciones anticipadas, que tampoco se no se ha puesto sobre la mesa, pero... Sí, en principio no se puede. No se puede, no se puede convocar a la anticipada la única Claro, forma no, que quiero decir que la única solución sería eso. Sería pero nombrar una gestora, porque claro, no se puede convocar a no sé. antes de que toquen, que son claro. en junio de, de, del año 2020. 20, 5, ¿no? 20, no, 20, 24. 24, claro. No, no, incluso antes, 23. Es claro, llevamos como a dos años, Eso, ¿no? En mayo no hace, llega todavía en mayo a, a dos, dos años. años. Bueno, pues esperemos que se arregle la situación y que Vaina recobre la estabilidad, cierta estabilidad. Hay más cosas. El diario Córdoba, por ejemplo, Cuatro Columnas. La Junta anuncia un carnet de vacunación del COVID-19 para viajar. No fue exactamente así, pero sí que es cierto que ante las dudas que está despertando las vacunas. Y los sondeos que se están practicando, realizando, donde la población no está muy por la labor de ponerse primero la inyección, pues ayer dijo Luis eh, Jesús Aguirre que no se puede obligar a nadie, vacunarse, pero sí que se puede facilitar un carnet que te diga, tú sí que estás inmunizado tú sí puede viajar, es decir, será un carnet por eliminación, más que, es decir, no un carnet en eh, positivo, sino para evitar que la gente deje de vacunarse. Exacto, él de hecho dijo que era un deber ciudadano ¿no?, sí. el, el llegar a vacunarse. Es normal que al principio, durante un tiempo, sin saber todavía eh, eh, si esa vacuna es efectiva o no, las prisas tampoco son buenas, ¿no? Y eso eh, va calando un mensaje de que la vacuna no puede ser. Eh, lo efectiva que, es, que podría ser o lo segura sobre todo lo segura sanitariamente que debería ser eh, si se hiciera con los plazos eh, normales o establecidos no en este tipo y no fuéramos con estas prisas. Eh, yo creo que eso empezará a cambiar eh, en cuanto um, nos aseguren que esa vacuna es sanitariamente está sanitariamente comprobada y que eh, se demostrará con, no, no, o sea, no, no estoy convencida que no nos van a poner la vacuna ninguno sin que eh, se, sepan a ciencias garantía, ciertas claro. que, que tiene una garantía, sobre todo para nuestra salud, ¿no? No vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Estoy totalmente convencida y que cuando llegue el momento y se vea que empieza la y que empieza a tener efectos y que el efecto es positivo, pues la gente eh, confiará en, en la vacuna y empezará a ponérselo. El tema del carnet. Bueno, es como bueno, no te puedo no te puedo Obligarte, obligar, pero, pero bueno, un te voy a dar un premio porque si no no vas a poder tampoco es una manera de incentivarlo, ¿no? Si tú quieres volver y quieres ir a Madrid, quieres ir a Aragón o a Galicia porque tienes familia, negocios o cualquier cosa, pues eh, pontela porque si no no vas a poder tener una movilidad como el resto, ¿no? Sí, suenan es de... son, son lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, son mensajes que suenan raros, ¿no? En una sociedad como sí. la nuestra, ¿no? Pero que cada vez nos estamos acostumbrando. Más a ellos, ¿no? Yo creo que sí, que, que de alguna manera hay que, hay que promover esta, la vacunación. Decía ayer Aguirre, el consejero Jesús, que quien siga pensando que esto es mentira, que se llegue a una UCI y que mire cómo están los enfermos. Y que el negacionismo en este sentido es absurdo. Además, otra cosa que hemos comentado alguna vez: la vacuna, tanto la de Pfizer como la de Moderna, no sé si también la de AstraZeneca, también, o al menos esas dos seguras, son vacunas sintéticas. Es decir, no nos van a inocular el virus, es otra cosa. Nos van a inocular una, un ARN mensajero que va a ordenar, dar instrucción a nuestra célula. No es lo mismo que te metan, como yo siempre bromeo, un sarampionazo. Para que te bestial? cure, uh -huh. porque eso te puede tener una secuela de que incluso puedas contra la enfermedad, que en este caso no son vacunas eh, al sí. uso, son vacunas sintéticas. Con lo cual, el riesgo es eh, un daño colateral, una cefalea o alguno, alguna situación eh, de fiebre, pero no la enfermedad. No, o en el peor de los casos, que no funcione, ¿no? Es, que no funcione sí. y que, bueno, pues que al final pues, eh, pues tengas el, el virus. A cualquiera nos ha pasado que te has cogido vacuna de la gripe y al, fin, y al final has cogido ese invierno. Claro, la pero gripe. aquí no te inyecta la gripe, que sí. es lo que quiero decir. Sí, sí. En sí, caso de gripe sí. es que te mete un virus de la gripe desactivado, claro, un debilitado. De pero aquí no te inyectan de... el coronavirus, te inyectan otro tipo de cosas. Pero en cualquier caso. Eh, si no tenemos un si no hay una frontera en el que a partir de ahí eh, la, la curva empieza a bajar y empieza a bajar porque realmente estamos seguros ante este, ante este virus eh, la, esto no, no tiene una solución, tendríamos una segunda como tenemos ahora, una tercera una cuarta claro, ola y eso sería inevitable con lo que yo creo que sí que es verdad que el mensaje hacia el negacionismo a que no se eh, a, que, a que no se fomente eh, la creencia de que esto es una cosa que nos vamos a ir de rositas, ¿no? Porque los números están ahí, que se lo digan a los familiares, que se lo digan a las personas que lo están pasando mal, insisto, no solamente personas mayores, que a mí ya me parece bastante, ¿no? Que para mí ya sería un argumento bastante importante para que todos nos vacunáramos, ¿no? Para proteger a nuestros mayores, ¿no? sino porque también lo están pasando mal sí, eh, más gente más muchísimo jóvenes. más joven. Que por cierto, donde jóvenes ya hay expertos que, que auguran que se va a incluir la vacuna contra el coronavirus en el calendario vacunacional de los pequeños. Sí, sí. O sea que cuando se. El la vacuna esa que tú tienes lo dijimos chicos que yo, cuando se ponen la vacuna esta de rubéola, de sí, y tal, sí. también se meterá en el calendario el coronavirus porque esta enfermedad va a ser, va a ser pandémica. ...va a ser para siempre... ...otra cosa es que se pueda combatir... mediante una vacuna eficaz... Partir, ...como se hacen otras muchas... ...a partir de ahora tendremos que vivir con ella... ...y con una vacuna... ...pues estaremos mucho más protegidos... ...pero claro. el coronavirus no va a, a... desaparecer el papiloma... ...el papiloma fue lo que yo vacuné ayer... ...o sea imagínate... ...ayer precisamente <laughs> a mi hija pequeña... ...bueno pues probablemente sea endémica... <laughs> ...se convierte en una zona endémica el coronavirus... ...y haya que combatirlo como se si combate el papiloma... ...o la varicela sí. o la roveola... ...o las vacunas que se ponen a los pequeños... ...la toferina, en fin, todo eso, ese a vacunacional, nacional se incluirá también. Y que está demostrado que eso Funciona. a, 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 está funcionando. O sea, sí. que, es que también los hay negacionistas sobre las vacunas, pero a día de hoy... Ya no es mi teoría con eh, eso. Por eso, en fin, eso tiene un debate para un problema. Ya haría solamente. como como Jesús Aguirre, usted tiene las vacunas puestas, usted su carnet y se escolariza. Usted no tiene vacunas, pues usted se escolariza en su casa, porque no tienes por qué contagiar a nadie. Contagiar Creo que ahí hay que ser temas. bastante más estrictos, sí. porque jugamos con la seguridad de la salud de todo el mundo. Y las, no esas, con el de públicas, cada uno, eh. porque cada uno todavía... Siendo, siendo una obligación del de poder público velar por la de cada uno individualmente pero no es sobre todo por la de cada uno colectivamente. Tenemos que velar por la salud del conjunto, eh, porque además, eh, yo creo que es que nunca hemos llegado a una situación, evidentemente nunca, no es que lo crea, es que nunca, nunca hemos llegado a esta situación. Y muchos negacionistas de las vacunas siempre pensaban que, que esto no podría llegar, ¿no? Una situación en la que estamos ahora de pandemia, ya 8 o 9 meses, en la que se han limitado tantos nuestros derechos por un, un asunto sanitario. Quizá a partir de ahora todos debamos replantearnos un poco. ...lo que es la sanidad colectiva, ¿no? Sí. Más que la, la individual y la colectiva. Efectivamente. Bueno, seguimos contando cosas. Hablando de seguridad y sanidad, una foto del día el día, una foto que firma Juan Ayala. Prácticas para salvar vidas. Ayer vimos un entrenamiento del... en el Parque de Bomberos, en el 6 de Córdoba. Uh -huh. en el cual, bueno, se formó a nuestros bomberos para excarcelar. Eh, a posibles víctimas de un accidente un transporte colectivo, vemos ahí la foto. Bueno, es una formación interesante. Yo creo que eh, nuestra fuerza de seguridad, en este caso, eh, los bomberos tienen que estar con, en continuo reciclaje totalmente vamos un cuerpo que se tiene que enfrentar continuamente a, a retos nuevos pues eh, la formación eh, lo que hemos, lo que también hemos hablado mucho tanto su formación como el material que usan como la, las plantillas deben ser eh, lo más adecuada posible pues, precisamente para evitar, para para estar lo mejor preparado ante una eventual emergencia no que es verdad que aquí grandes emergencias no pasan, pero todos los días tenemos, Pequenas, y pueden pasar, podemos claro, pequeñas y pueden el pasar, riesgo esas, está siempre y ahí. el riesgo está ahí, ¿no? <coughs> con lo que eh, su formación creo que es fundamental, vamos en esos cuerpos, en cuerpos de seguridad, de todo tipo, en fin. En Cualquier caso hay que decir sí. que esta práctica del e rescue que se llama sirve uh -huh. para un determinado tipo de asientos uh -huh. que no está instalado en todos los autobuses todavía y que se pretende que se vaya implantando en otros vehículos para que sea porque consiste en movilizar a la víctima en su propio en su propio sí. asiento se le pone unas correas se le puede escarcelar, no, claro sí, entonces sí. tiene su complejidad. Bueno, más cosas aquí también. Eh, la foto del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno, ayer en Rute y en Pozo Blanco. Pozo Blanco habló de sanidad. Sí. En Rute habló de Navidad. Eh, habló de cosas en los dos sitios de más cosas. ¿eh? Pero dijo por... La verdad que se hartó de hablar. Habló mucho. Pero me refiero, en, en Pozo Blanco habló de sanidad, ...habló sí. de la, sobre todo de los centros municipios olvidados, dijo a él. Hay muchos municipios uh -huh. que siguen esperando infraestructura. Y la Junta ha prometido un plan importante de infraestructura sanitaria. Es verdad que el el hospital el Valle de los Pedroches era un hospital, es un hospital que tiene tiene bastantes carencias, ¿no? Está, por ejemplo, estas obras que si no creo recordar son de la UCI y, y de resonancia magnética, para evitar además los desplazamientos uh -huh. a Córdoba, que también eso pues eh, eh, evitará saturar también eh, no solamente eh, las, las consultas, sino también la, las pruebas diagnósticas, pues va a ser un avance, ¿no? Eh, insisto, eh, si es que hay determinados cuerpos que, que como el tema de la sanidad y hospitales, en los que han, lo que básico. hace falta es personal. Eh, nuevas te las últimas tecnologías sobre todo en el tema de, de sanitaria para que eh, la sanidad sea cada vez de mayor calidad y además sea fluida ¿no? Eh, no vamos a protestar muy difícil que encuentre alguien quejándose porque haya más inversiones no. en sanidad <laughs> o más inversiones en seguridad que haya menos eh, posiblemente sí porque son hospitales que tienen carencias no sí, maestro, la zona y, norte también y, solamente y... este hospital la zona norte y Hinojosa hay un centro de sí. apoyo uh -huh. pero no hay mayor cobertura que, que el hospital de Pozo uh -huh. Blanco no hay otro no hay y otro, y además muchas de esas pruebas tienen que hacerla en Córdoba de forma uh -huh. eh, habitual, con lo que también son desplazamientos que, sobre todo para personas mayores, aparte de un gasto <coughs> añadido, eh, provocan más dificultades. ¿no? Con lo que además eh, hay una población muy importante, sobre todo después pues, en verano, cuando acuden sí. eh, mucha, zona, mucha gente a la zona norte eh, a pasar los, el verano o las vacaciones, eh, vacaciones, se saturan se saturan las. Y la, la otra salida. visita fue a Rute, a la Subética, uh, visitó la fábrica de mantecao de nuestros amigos de la flor de Rute, la foto la vemos con el alcalde de Rute, presidente de la Diputación, sí. con Antonio Ruiz, una foto que firma, no lo he visto, que la firma Paco González, y habló también de Navidad, habló de más cosas, ¿eh? habló de, de la economía de la Subética, ruteña, pero dijo... Eh, no sé si fue en Ruta de Pozo Blanco. La Navidad es un reto para combatir la pandemia porque todos sabemos que nos apetece mucho reunirnos sí. a la familia, nos apetece mucho ver a los abuelos, a los nietos, todos. abrazarnos, pero que es probable que si eso no cuidamos, luego tengamos una tercera ola, que parece que ya sabemos cómo funciona esto. En verano lo relajamos, sufrimos la ola, la segunda ola, Navidad, si nos relajamos otra vez, tendremos una tercera ola. Esa tercera ola, yo creo que más de reto casi habría que decir riesgo, ...con la Navidad va a ser un riesgo. Uh -huh hay que ponderar no o hacer un equilibrio entre eh, eh, el tema afectivo y económico que tiene mucho que ver con la navidad más el riesgo que va a suponer esa tercera ola ¿no? eh, y ese equilibrio pues será en una navidad que va a ser muy diferente a la que estamos acostumbrados desde, desde todos los puntos de vista económicos también ayer mismo leía que eh, la campaña navideña, de venta navideña, ya no solamente de, de regalos, juguetes o demás, sino incluso de alimentación, estaba como muy ralentizada, o sea, sí. la gente no tiene ganas, ¿no? De, de empezar eh, a esas compras, ¿no? Eh, porque no sabe muy bien eh, eh, ni lo que se espera. Sí, Estamos es el, todos es como es un poco sí. desanimados, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando pienso en esto, pienso, hay gente mayor que a lo mejor puede ser su última Navidad. Con lo que eso me crea un poco de, de ansiedad, ¿no? Eh, pero por otra parte eh, la mayoría sí tendremos otras navidades con lo que si somos recatados si somos sí. eh, es, eh, evitamos los riesgos este año vamos a pasar muchas más no Yo y a también. lo mejor quizás muchos de nuestros mayores estarán con nosotros en la próxima y en la próxima que claro, es muy importante por, si conseguimos controlarlo porque tú dices hay personas que están quizás de ser la última pero hay otras que tienen importantes cinco sí. o seis que igual esforzamos que sea la última ¿eh?... claro cuidado por con, eso te digo ¿no? el riesgo. A mí me da, por eso digo que es un como una sí, doble. Sí. Eh, lo ves de una manera de, diferente, ¿no? Porque el otro día nosotros mismos publicábamos una, un artículo sobre la soledad de las personas mayores, ¿no? Sí. O sea, cómo están viviendo las personas mayores eh, unos años que a lo mejor incluso pueden ser los últimos, ¿no? Y que lo están viviendo solos, sin poder estar con lo, con su familia, que eh, sin poder hacer esos viajes o estar en los centros de día o los talleres, que tanta, que tanta vidilla le dan, ¿no? pero por otro lado claro es que es que, que podemos, podemos salvar que, sí. que mucha gente llegue a muchas, a muchas de esas ha habido grandes. una campaña en Estados Unidos ayer se celebró el día ese que tienen ellos de Acción de Gracias creo que es. sí y una de las campañas para evitar un exceso de movilidad decía si quieres el año que viene celebrar con tus padres Sendo San no vaya este año uh -huh. a celebrarlo con ellos. O sea que parece muy duro, pero es que así es que ¿Qué estamos es así? promoviendo pues, que personas fallezcan. ¿no? Entonces hay que intentar evitar lo posible. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, dice el diario Córdoba: Sadeco impulsará la reutilización de enseres, libros y ropa. Aparecen todos los periódicos, el diario uh -huh. del día también. En Córdoba hoy también. Eh, bueno, un proyecto interesante, un proyecto que está financiado por la Unión Europea, que consiste en la economía circular, la famosa economía circular, que muchas veces nos acaba de explicar convenientemente que consiste, en dos palabras, en que lo que tenemos ahora... No se extinga, sino que se reutilice continuamente. Hasta el momento en el que ya haya que tirarlo por viejo. ¿no? Pero que tenga una segunda no, esos tercera. Los materiales, y cuarta vida. esos materiales pueden servir también en claro. esa... Yo recuerdo y hago un pequeño inciso cuando era pequeño se remendaba los calcetines, se ponía en media suela a los zapatos. Ahora en cuanto que tiene un agujero, lo tira, un zapato con agujero, lo tira. El zapatero no sé de qué vive, pero de poner media suela ya no. <laughs> ya no ...pero antes es que, sí, que sí. se reutilizaba mucho más. Llegamos a un, un sistema de, de la ropa basura esta. en el que le corresponde uh -huh. que compra una camiseta por 3 o 4 euros y cuando se te pone fea, pues la tira directamente. Creo que un poco, si no somos, con, somos conscientes de que o se cambia el sistema productivo o esto se agota... Eh, difícilmente podrá prosperar. Es el principio el primer principio de la sostenibilidad, ¿no? uh -huh. o sea, intentar eh, eh, que, que, que todos los productos, que todos los bienes que usemos tengan una segunda, una tercera vida y que eh, eso evite que se tengan que utilizar más materias primas, que es mucho más complicado generarlas, que cuesta mucho más desde el punto de vista medioambiental por la energía que producen y lo que gastan y lo que contaminan, eh, que lo que es eh, reutilizar un, una, otra, una materia. Que, que es lo que dices, teníamos una, tenemos una cultura ya del desperdicio, ¿no? de. de muy, muy, muy arraigada, ¿no? como que nos sobra, eh, pues podemos. Eh, eh, pero es que además estamos eh, perjudicando al medio ambiente, ¿no? Claro. Que lo que, eh, si lo que tenemos lo volvemos a utilizar y lo metemos en ese ciclo circular, ¿no? En el que, bueno, una cosa pues se utiliza de una manera y después, y al final se pueden usar los propios materiales, ¿no? Volver a, a usarlos sí. cuando ya estén demasiado estropeados, ¿no? Para seguir utilizándolos, pero el material sí. Se hace compost. Porque Ese. dentro de la, de la... Esto tardará un poco en ponerse en marcha sí. hasta el último trimestre del año que viene. Entre tanto se van a hacer una especie de sondeos... encuestas, estudios y, y comparativas. Pero el objetivo es que los puntos limpios, por ejemplo, de la ciudad, haya un taller donde tú llegas, te encuentras una tostadora, la hagas así, esto funciona y te la arreglen y te la lleves. O te encuentres eh, un monitor de un, de un ordenador, que mucha gente compra uno grande y tira el pequeño, estando perfectamente en funcionamiento. Pues lo enchufo, lo pruebo y me lo llevo a mi casa. Sí, o que los claro, supermercados, ¿no? por ejemplo, cuando llegue a comprar, antes de comprar, deposites lo que te sobró de ayer, porque hay gente que cuando se le queda medio paquete de salchicha va al cubo de basura. Y eso es muy utilizar, porque hay además problemas con los bancos de alimentos. Creo que la idea es una idea excepcional sí. y ahora hace falta que nos que no acostumbremos a eso. Bueno, las madres eran antiguamente, yo no sé ahora porque a lo mejor, no sé, lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero las madres antiguamente tú hacías un cocido del cocido de eso, salían croquetas, no sé, yo no la he visto sopa, más cosas que podían salir. <laughs> De un plato que hacían, ¿no? Y además, todas cosas riquísimas, sanísimas y, y que le daban eso. Aquí, ahí no se tiraba nada. Yo sí. en mi casa no se tiraba absolutamente nada. De ahí salía todo para la cena o incluso para desayunar al día siguiente. <laughs> al tapo. <laughs> eh, vamos terminando. Un último sí. apunte. Eh, publica hoy Córdoba Hoy. Unas, un episodio de los que no estoy acostumbrado muchas veces nuestra infraestructura. Un problema con las goteras en el colegio Juan de Mena, en Carlos III. Sí. Un aula que no se puede utilizar porque los chicos tienen que usar paraguas dentro de la clase. Bueno, no, y lo peor es que es la segunda aula. Ya unos niños tuvieron que salir de un aula, que es donde salen las fotos que hemos puesto, que son horrorosas. O sea, me, me parece una barbaridad que hace dos meses hubiera niños en ese en, en esa aula. Sí, sí. Pero es que ayer llegaron los padres con, con los niños y se lo tuvieron que volver a llevar a casa, ¿no? porque el agua caía como, como si estuvieras en la calle, no no tenían opción de dónde colocarlo. Y les dijeron que ni ayer ni hoy lo llevaran porque estaban buscando una ubicación y trasladar todo lo que había allí para montar una clase, vete tú a saber dónde. ¿no? Hablamos Entonces, antes de la infraestructura sanitaria, que no nos molesta invertir ahí, tampoco los colegios, y no solamente por esto, ¿eh? porque ahora es un problema puntual y coyuntural de un chaparrón eh, que cayó ayer. Pero recordemos, las clases están con las ventanas abiertas porque no somos capaces de, de depurar el, el aire. Y los críos, en Córdoba todavía, demoró con un de no los hecho, dientes. Y no ha hecho frío. Que ahora que me digan los, los chavales que están estudiando en Suárez, por ejemplo, eso me ocurre, o en Villanueva, con el frío que hace allí. Porque tener la ventana abierta también, o sí. cuanto en el País Vasco, o en, bueno, o en Soria. En la montaña, con lo de la montaña de, a Soria. de frío, Con <laughs> lo cual, invitamos también en educación, porque me parece que son, son, eh, son apartados que no nos molesta gastar dinero en sanidad, en educación, en seguridad. Creo que ahí el dinero está bien pagado. Lo mínimo es que eh, las infraestructuras. Que, eh, eh, que tienen que acoger. Además estamos hablando de niños de cuatro años, ¿no? Porque todavía estamos hablando de niños más mayores que tienen más control, pero un niño de cuatro años que todo se lo come, que todo, lo, en fin, todavía son niños que no. Pues eh, yo los veía en esa clase cayendo agua, mansalva, las manchas de, 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 humedad. de humedad en las paredes, que eso, pues evidentemente puede tener hongos, puede tener bacterias, en fin, ahí puede haber de todo. Oye, eh, a mí me preocuparía mucho, ¿no? Llevar a, un, a mi hijo a una clase en esas condiciones. Pues esperemos que se arregle, que se solucione este tema puntual de la gotera en el sí. Juan de Mena y los, el resto de temas, ¿eh? que sigue viendo caracolas todavía. Hay alumnos que, que estudian en una clase de esta de Chapa y alumnos mm -hmm. con mucho frío, y alumnos sin calefacción, y ahora sí puedes ponerla, en fin, creo que hay muchas sí, cosas que Este colegir. año se van a, como diga de hacer frío, se van a vender muchas térmicas, ¿eh? sí, Muchas camisetas térmicas, pantalones al, térmicos. Habrá que ir al colegio con el pijama debajo como cuando <laughs> éramos chicos. Con dos o tres pantalones. <laughs> hay niños que ya están yendo, por ejemplo, en el, en el instituto de mis hijos, con una mantita. ¿Ah, sí? Tiene una mantita que te la pones en la rodilla porque la, ya hay niños con, más frioleros la, que ya están pasando frío. Con la batamanta Gracias, Yolanda. Gracias a ti. Gracias por venir este día, te espero el verano que viene. Gracias a ustedes. Les dejo, como siempre, les invito a que siga leyendo, eh, que entren en las páginas eh, de los periódicos en internet, bajen al kiosco, compro en Periódico y se, y se informen. Nos vemos el lunes. Le dejo como cada día con Fernando López y con su todo CCF, que tenemos la previa del Partido del Córdoba en Linares, que no parece que sea demasiado sencillo, Fernando. ¿Qué tal José Luis? Para nada y sobre todo eh, si no que se lo pregunten a Juan Sabas, al técnico del eh, Córdoba que sabe perfectamente que incluso hasta el empate podría hacer eh, que le cueste el puesto el domingo Linares, pero también hay que hablar lógicamente del Córdoba Patrimonio que juega esta noche a partir de las 8 de la tarde lo hará en Pamplona ante el eh, Osasuna Xota. Mañana a las 4 y media también juega el Córdoba Femenino, partido que vamos a ver aquí en esta casa en PTV a las 4 y media ante el, el Granada y también en esta casa vamos a a ver el eh, domingo en la matinal el partido del Córdoba B ante el Castilleja, así que mucho canalizar, que mucho deporte del que hablar aquí como siempre en todo CCF.